Bienvenidos a una nueva edición de Metadata. Acá estamos para seguir adelante hasta que haya elecciones de vuelta, ¿no? ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, Damián? Y seguimos construyendo. Sí. Esa va a ser nuestra base, una base y un nuevo concepto de construcción. Es lo que vamos a presentar justamente en la jornada de hoy, de cómo están trabajando desde el sector público y desde el sector privado. Hay un convenio entre cámaras, entre empresarios, tratar de innovar un poquito el tema de construcción en Misiones. Primero para aprovechar y ahorrar energía eléctrica, acondicionar las viviendas y sobre todo también, bueno, pensando en que todo esto hace bien al ambiente en general, al ambiente de quien vive y al ambiente de la humanidad, para beneficiar un poquito y evitar tanto problema de contaminación que se está dando. De eso vamos a hablar ampliamente. Fuimos a una reunión que organizó la CAMECA, que es la Cámara Empresaria acá de la Construcción, donde ha invitado y nuclea a diversos sectores. Como decíamos, el sector público, incluso el sistema de asfaltado, cómo debe mejorar en la ciudad, en principio apuntando a Posadas, pero luego trasladar toda esta idea a lo largo de la provincia. Ya hay algunas empresas que están trabajando, por ejemplo, con un sistema de ladrillo mucho más acorde al ambiente que tiene la provincia de Misiones. El tema de energía renovable, muy importante, que se está aplicando. Bueno, sobre todo esto empezamos a hablar y se está pensando, se está trabajando como para mejorar, reitero, el medio ambiente y favorecer un poquito y evitar tanta contaminación en general, ¿no? Construcción sustentable sería entonces uno de los temas de hoy. Y también otro de los temas de hoy va a ser construcción política. Sí. Porque van a estar con nosotros dos de los representantes del PJ de Misiones que estuvieron en el Congreso del Justicialismo esta semana, congreso en el que se definió que el Partido Justicialista va a hacer frentes para la elección nacional. Congreso en el que se estaba cantando Cristina presidenta cuando Cristina estaba anunciando por tercera vez que no va a ser candidata a nada. Todo lo que pasó ahí, todo lo que se habló, todo lo que se organizó y cómo queda parado Misiones dentro de esa organización nacional es lo que vamos a estar charlando hoy con los referentes que estuvieron en ese lugar en representación de Misiones por el Partido Justicialista. Así que nos vamos a meter también en la construcción política de cara a las primarias y después de cara a las elecciones de octubre, porque les digo, solamente van a descansar del tema electoral y nosotros también un mes, no más de eso, porque después nos vamos a meter de lleno de vuelta, ¿no es cierto? Hablamos de construcción y en la etapa final vamos a hablar de algunos datos que tienen que ver con lo que viene, y un dato no muy agradable, pero es así, ir preparándose porque se viene un incremento importantísimo en materia de renovación de alquileres en todo el país y naturalmente también aquí en Posadas, en Misiones, y afecta a quienes van a renovar su alquiler anual. Vamos a hablar de eso. Bien, ¿le parece hasta acá? ¿Cómo no? Vemos una Argentina avanza, pausa y nos metemos de lleno en la construcción sustentable. Economía. Ampliación de la línea de financiamiento para pymes. El presidente Alberto Fernández anunció la ampliación del crédito destinado a pequeñas y medianas empresas. Se sumaron 50.000 millones de pesos a los 20.000 millones que había asignado en 2022 para apoyar a la producción PYME. Energía. YPF volvió a exportar petróleo a Chile. Después de 17 años, YPF comenzó a bombear crudo al país vecino. Se enviarán alrededor de 41.000 barriles de crudo diarios. El petróleo de Vaca Muerta llegará gracias a la reactivación del oleoducto trasandino. Vacuna antigripal anual 2023. Si formas parte de los grupos con condiciones de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Sí. Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio. Pensá en tu familia. Pensá siempre en grande. Pensá en macro.